Año 2012. Por primera vez en la historia, la mayoría de la humanidad vive en ciudades. Cada vez ser humano es más parecido a ser urbano. Por esta transformación y en beneficio de la humanidad, la Royal Urban Society ha emprendido un proyecto titánico para encontrar la verdadera personalidad de 5 ciudades del mundo. More precisely, we look for what would define these cities in a dramatic sense as forces that act. Could every one of them resemble a human being, a force of nature, or an animal? Paris in Europe, Singapore in Asia, Cairo in Africa, Melbourne in Australia, and Bogota in South America. These were the 5 chosen cities, and this documentary summarizes the history that we live through when we try to analyze what, or better still, who, Bogota is. Progreso, tradición, modernidad, corazón, bursátil. Bogotá es cultura, arte, compras, chocolate. Bombillas, tapetes, bombillos, alarma. Bogotá es una ciudad vanguardista que jamás duerme, con la gente que no es narcotraficante ni guerrillera, sino trabajadora, alegre, cálida, amable, generosa. Bogotá es la capital de la pasión. Listo, jefe. El centro de Bogotá. Gracias. After seeing plenty of institutional information and advertising in Bogotá, we in the Royal Urban Society came to the conclusion that we would not be able to find the real character of this city in this way. The city was a great collective creation. It was necessary to study it through another great collective creation, something shared by all and something that made Bogotá different from the other cities. And that something was the language. As G.K. Chesterton said, every nation invents the language that it needs. Según el escritor colombiano Gabriel García Márquez, a las ciudades, como a las mujeres, se les conoce recién levantadas. Y Bogotá se levanta a las 4 de la mañana, tanto en la plaza de mercado de Corabastos como en los paraderos del suroriente, donde amanece el concepto de bus ejecutivo. Para el diccionario castellano, la palabra ejecutivo designa una persona que desempeña cargos directivos en una empresa, pero tanto los pasajeros del bus que conduce Víctor Mora, como su ayudante o acomodador, y él mismo, no desempeñan cargos directivos en ninguna empresa, es decir, no son ejecutivos. Bogotá recién levantada también se caracteriza por las heladas estilo londinense y las bicicletas tipo Shanghai, que son otro de los vehículos favoritos de los bogotanos, quienes las llaman ciclas o burras, quizá por la estrecha relación que tiene la ciudad con los animales. Animales como el camello, que en bogotano no es un animal del desierto, sino un trabajo o chanfa que saca joroba, como los que hacen los pasajeros del ejecutivo y los que se ejecutan en la plaza de mercado de Corabastos. Los bogotanos llaman al desayuno primer golpe. Al primer golpe que se calienta con la comida que sobró del día anterior, se le dice calentao o recalentao. Al que se fríe en manteca,
con lo que se desecha del marrano o la res, se le llama pelanga o champaña. A las cocineras de manjares como estos se les dice mantecas, y a los que se los comen, chirris o mantecos. Igualmente, cuando alguien es birlado, se dice que se lo pasaron por manteca. Por todo esto en Bogotá, la comida es un combate que no se ingiere ni se disfruta, sino al que se le pega o se le casca. Esto se aplica igual a grandes huachinos, que en bogotano no solo son individuos oriundos de la China, sino chinches, sardinos o changuitas, es decir, niños o jóvenes. Niños o jóvenes que a veces trabajan con sus cuchos o taitas, mejor dicho, con sus padres, con el objetivo de salir adelante. Salir adelante es un concepto que se contrapone a estar en la olla y es el principal ideal en esta ciudad dividida en estratos. Los estratos bogotanos van del 1 al 6 de acuerdo con el ingreso familiar y como las castas de la India se caracterizan por ser reproductivamente cerrados. Como 140.000 bogotanos que corresponden al 2% de la población de la ciudad, Vicente Lacambra vive en un barrio estrato 6, con nombre Floral, cercano a los cerros nororientales. Como la mayoría de los de su estrato, Vicente no va al mercado sino al supermercado, y no desayuna pelanga sino comida sana como frutas y cereales. Vicente necesita estar conectado con el mundo, porque su trabajo como directivo de una multinacional se lo exige. No sobra aclarar que Vicente no se moviliza en burra ni en bus ejecutivo, pero sí es un ejecutivo. En Bogotá se consideran pobres a las familias con ingresos menores a $750 al mes. Esto corresponde al 55% de la población y cubre los estratos 0, 1 y 2. Algunos bogotanos de los estratos 1 y 0 pernoctan en viviendas denominadas cambuches o ranchos. Por eso, cuando en Bogotá alguien abusa física o verbalmente de otro, se dice que se le metió al rancho. Como este caballo, que vive con don Alberto, su esposa, su chino, su nuera, su gato y su perro, en el estrato 1. Don Alberto y su chino son zorreros. En bogotano, un zorrero no es un cazador de animales con fama de astutos, sino un piloto de una carreta utilizada para el reciclaje, la zorra. El reciclaje al que se dedican don Alberto, su hijo y su zorra es una modalidad del rebusque. El rebusque es una palabra que denomina la ocupación normal de las tres cuartas partes de la población bogotana y significa buscar y volver a buscar. Es decir, rebuscar, es decir, hacer lo que se pueda para conseguir lo necesario de cada día. Ahora bien, buena parte de los rebuscadores son vendedores, porque en Bogotá se vende desde un zapato hasta un estilo de vida, como el que ofrece Sandra Gaitán. ¿Sabes ya desayunar? No, salgo. Vamos al parque con Luna. ¿Alguien interesado en acompañarme? Sandra, como la mayoría de los bogotanos que pertenecen al estrato 4, vive en un conjunto cerrado del norte de Bogotá. Un conjunto cerrado es un gueto de clase media, con su muralla, su portería, su gran parqueadero y su pequeño parque donde no pueden pasear los perros. Nosotros con esos peinados, ahora vamos a ir a la peluquería, chiquitas. Si bien la mayoría de los rebuscadores se dedican a las ventas, otro buen porcentaje toma el bus ejecutivo, paga chan con chan, en sencillo o suelto, camina un buen rato, cambia de identidad, suda la gota gorda y vence el culillo a las alturas para dedicarse a la rusa. La rusa en bogotano identifica el trabajo de los obreros de la construcción, o sea, de los rusos. El concepto es una herencia de la Guerra Fría, puesto que la Revolución Rusa se autodenominaba obrera. Lo mismo sucede con lugares muy bogotanos como el velódromo Primero de Mayo y el barrio Primero de Mayo, el único barrio proletario estilo inglés de Latinoamérica, donde, como en cualquier otro sitio de Bogotá, se aplica la ley del norte. Cuando ciertas personas consiguen cierta posición, creen que vivir en el sur es una desgracia. ¡Qué pecado! ¡Qué problema! Me voy para el norte, así sufro. Así le vaya peor. Mudarse al norte para muchos bogotanos es un símbolo de salir adelante. Quizá porque en el norte no es bien visto extender los tapetes o las toallas en la ventana como en el sur. O de pronto porque del estrato 4 para arriba hay menos barrios de casas que crecen entrelazadas por telarañas aéreas. Las casas que crecen son a los bogotanos lo que el iglú a los esquimales y se caracterizan porque se desarrollan con la familia. Si un hijo se casa o consigue algún dinero extra, la casa se estira. Por eso estas casas inconclusas siempre tienen una terraza a la espera de un nuevo piso, con un gosque que ladra hacia las telarañas aéreas.
Las telarañas aéreas llevan la luz a más del 50% de la ciudad, de manera que son uno de los principales ornamentos de Bogotá y sirven hasta para caminar por las nubes. Alfonso Torres es un hombre echado para adelante del estrato 3. Ser echado para adelante significa estar dispuesto a cualquier cosa por salir adelante. ¿Qué portas que usted se puede de la abuelita? Alfonso también es un hombre lobo para las bogotanas de sociedad. Un hombre lobo, para dichas damas, no es el engendro que simboliza el mal desde la prehistoria, sino un ser extravagante y lleno de adornos, en bogotano, gallos o perendengues. Además del ejecutivo, la burra o la zorra, los cachacos, es decir, los bogotanos o rolos, se movilizan en taxi. El principal gallo de los taxis bogotanos es el muñeco, que no es un juguete con forma humana, sino un dispositivo utilizado por los taxistas, aviones, es decir, los que se salen con la suya, para cobrar más caras las carreras. Otro gallo obligado en los vehículos bogotanos es la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, porque desde hace un siglo Colombia está dedicada a este señor para salir adelante. La mayoría de los barrios en los que habitan los 2 millones de bogotanos que, como Johncito, viven en el estrato 3, quedan al occidente y reciben nombres apocalípticos como el Minuto de Dios. Johncito vive arrejuntado con su pareja, que quiere decir amancebado o en unión libre. Para ahorrar en transporte, la pareja se moviliza en una moto que él conduce a toda, que quiere decir en bombas, que quiere decir al zoco o en pura, que quiere decir muy rápido, mientras su compañera avanza de parrillera antes de despedirse de pico o piquito. Un pico o piquito es un proyecto de beso total, mejor dicho, un beso eufemístico. Cabe anotar que Johncito y su mujer no se dedican al rebusque, porque ambos tienen una chanfa o trabajo estable en los edificios situados entre la calle 72 y la 100, el sector financiero de la ciudad, hoy bautizado como Gomeland, o la tierra de los gomelos. Bogotá se ha especializado en servicios de call center. La oficina del ejecutivo Vicente La Cámara no es un call center, pero igual sus empleados hablan mucho por teléfono. Por esto Vicente tiene que ponerse las pilas. Mejor dicho, andar mosca, es decir, estar en la jugada. O sea, atento a chancletear o pedalear a sus empleados para que no se lo pasen por manteca. Y este es un concepto de oficina abierta. Tienes que desde ahí puedo ver absolutamente todo. Y eso evita muchos temas de privacidad y también genera mucha conciencia de equipo. Saben en qué andan. Vicente es un ejecutivo. No es una manteca ni una madre. Ser una madre en Bogotá no es el calificativo que se le da a los seres bondadosos, quizá porque buena parte de los chinos de los estratos bajos carecen de padre. Por esto en Bogotá, a diferencia de otros lugares del mundo, hay más de una madre, como las madres canguro, las madres comunitarias, las madres cabeza de familia y las madres solteras estrato 3, como Diana Vega. Acá con Juan Diego, pues todavía con dos madres. La mayoría de estas madres velan por sus hijos cuando amanecen malucos, o sea, enfermos, y les dan de primer golpe tetero con agua de panela, ideal para ser campeones de montaña del Tour de France, cuando amanecen peladas, es decir, vaciadas, es decir, sin un centavo para la leche, es decir, en la inmunda, que es una hiperbolización de estar paila o en la olla. A medida que el día avanza, la fría Bogotá de la madrugada se va calentando, y sus calles se van llenando de rebuscadores con la esperanza de salir de la olla, es decir, de desvararse. Los lugares donde los camelladores se desvaran se denominan desvaraderos. El mayor desvaradero de Bogotá se llama San Victorino y existe desde hace más de 200 años. Otro de los grandes desvaraderos de Bogotá es el barrio Restrepo. La invitación cordialísima para que vengan y conozcan la capital mundial del zapato en el barrio Restrepo. Calidad y economía en todos los zapatos para todos los gustos. La capital mundial del calzado limita con el barrio Olaya, que es el templo del fútbol aficionado bogotano, con sus universidades, iglesias y clínicas de garaje. Vale decir que en Bogotá el garaje no es solo un lugar para guardar el carro, sino otro eventual desvaradero. Ahora, tanto en el Olaya como en el Restrepo, la gente se desvara haciendo, remontando, puliendo y embolando zapatos, como Jaime García, el zapatero soñador que también vive y trabaja en un garaje. Este espacio es el espacio mío donde yo hago los zapatos de payaso, los zapatos artísticos. Aquí tenemos también una especie de bodega.
aquí tengo la vivienda, aquí está la cama. Soy una persona que tomé la decisión de estar en un estrato bajo para aprender de todas las necesidades de la persona de estrato bajo. Cuando The Royal Urban Society se propuso encontrar la verdadera personalidad bogotana a través de su habla, primero se concentró en las calles y en la arquitectura, pero poco a poco se dio cuenta que este es un personaje que se conoce de puertas para adentro. De puertas para adentro, en las oficinas conviven los jefes, como Vicente Lacambra, las secres, que son quienes manejan la oficina, el mensajero, que es el que hace las vueltas, como Johncito, y la de los tintos, que es la encargada de servirle el tinto al abogado de la empresa, popularmente conocido como Tinterillo. El tinto bogotano no es un vino oscuro como en España, sino un café, mejor dicho, un titico, que se toma en cualquier chuzo, desde las tiendas de barrio hasta los cafés de postín. Mejor dicho, es un elixir cuyo consumo es una de las pocas cosas que une a todos los estratos. En la oficina o en la tienda de la esquina, el tinto es la sangre que recorre el personaje de Bogotá a través de bípedos como Alejandro Riaño, que es un joven bogotano estrato 6, es decir, más que un gomelo. Según el escritor austríaco Robert Musil, las ciudades, como las personas, se conocen por su forma de caminar. Pues bien, los bogotanos, que no son gomelos, no caminan, patonean, mejor dicho, echan pata vertiginosamente, pues siempre van de afán por aquella necesidad de salir adelante. Ah, bueno, eso está muy bien. Hoy va a ser un gran día para tu negocio. Ok, Millán. Yo ahorita que llegué del gimnasio, reviso correo y se lo reenvío a Carlitos Cárdenas, que es un personaje súper lindo. No, querido, pero esa vida sí está mejor que la de un diamante. En Bogotá, para salir adelante y vender, hay que verse bien. Por eso abundan los gimnasios, las clínicas estéticas y las peluquerías, donde se acondicionan las famosas monas de peluquería, que en bogotano no son ninguna clase de primates, sino unas hembras originalmente pelinegras transformadas en rubias. Las peluquerías, junto con las panaderías, son dos de los negocios más utilizados en Bogotá para salir de la olla, pero fuera de esto no tienen otra cosa en común, aparte de que en ambos locales son comunes los roscones. Un roscón bogotano es un pan azucarado con bocadillo de guayaba, o un homosexual. Según las malas lenguas, otro lugar donde pululan los roscones sin bocadillo es la cárcel. La cárcel es un establecimiento que en bogotano se conoce como cana o guandoca. Cuando un experto en salirse con la suya, es decir, un avión, un vivo, un caco, una gala, una abeja, un choro, una ficha o, por qué no, un roscón va a parar en ella, se dice que está encanado. Para reintegrar a la sociedad a estos buenos muchachos en bogotano, joyitas o perlitas, el artista audiovisual Andrés Barrientos les da clases de animación. Por eso es un bacán. Un bacán es un man chévere, es decir, un tipo que se lleva bien con la gente por su buena energía. Gracias a la energía de las clases de Barrientos, los encanados pueden desarrollar su creatividad y crear personajes como el de Bogotá. Bogotá es lo mejor de Colombia. Claro, lo más lindo que tiene Colombia. ¿Es un hombre o es una mujer? Y es Bogotá, como unisex. That is to say, we came to the conclusion that Bogotá has become a city with many faces, in which many times exist simultaneously. American and European cities, with the exception of Istanbul, which is Asian and European, Byzantine and Muslim, have only one face. True, some of them have ghettos and scars, but only one face. Not so with Bogotá, Lima or Caracas, or even with Buenos Aires, which although it is more European, is also multifaceted. But then, what is the face of Bogotá? And how does it differ from its sisters? Muy buenos días. Les habla Zapatín. Hola sí sonido. Muy buenos días. Recuerden que les saludamos a nombre de nuestro centro comercial Maicener. Acérquese, siga sin compromiso. Le demos vestidos sastres, le demos la ropa ideal, la prenda ideal. Bogotá está llena de personajes que comienzan a mostrar su verdadera naturaleza a las 9 de la mañana, como Zapatín o como los esmeralderos. Los esmeralderos son los individuos que en pleno centro de Bogotá
dan vida al mayor mercado de esmeraldas a cielo abierto en el mundo. Los esmeralderos comparten las aceras en bogotano andenes de la carrera séptima y la avenida Jiménez con los perros callejeros. Los perros callejeros en bogotano se denominan gosques, chandas o chandosos, y son animales que se arrastran el ala, es decir, se echan los perros, mejor dicho, intentan entablar contacto sexual en cualquier hora o lugar. Los bogotanos a las 9 de la mañana se mueven a lo largo de calles que van de oriente a occidente, de carreras que van de sur a norte y de plazas donde se concentra la acción. Plazas como la de Bolívar, conocida en la colonia como la Plaza Mayor, en donde se ha representado la historia de esta tierra durante 400 años. Y como la más grande, la del mercado de Corabastos, donde unas mangas, en bogotano, hombres fuertes, camellan descargando productos que vienen de toda Colombia. Productos como la papaya, que luego distribuyen por toda la ciudad. La papaya para los bogotanos es una fruta y una ley. Es más, algunos aseguran que el undécimo mandamiento consiste en no dar papaya, que significa no descuidarse o no confiarse de nada o de nadie. Mientras que el duodécimo reza, a papaya puesta, papaya partida. Dicha sentencia motiva a aprovechar cualquier oportunidad o papayazo para sacar ventaja, so pena de pasar al papayo, que era la planta de San Victorino donde amarraban en el siglo XIX a quienes iban a ser fusilados. Cabe anotar que las leyes de la papaya no se aplican solo en Bogotá, sino que rigen para toda la población colombiana, pero principalmente se ensañan con los de Ruana. Estoy denunciando un crimen de Estado, un crimen ejecutado y realizado a manos de la fuerza pública. Este es el país. En Bogotá se asegura que la ley es para los de Ruana. La Ruana es una especie de capote o poncho usado principalmente por indios, campesinos y clases populares, pero no por los senadores, como Héctor Ely Rojas, que hacen las leyes y por eso se autopromocionan como los padres de la patria. Tradicionalmente, el padre de la patria es el congresista y pues se considera que el congresista debería actuar como un buen padre de familia, como un pater familias, como un hombre que da ejemplo. Los padres de la patria sesionan en el edificio colombo-italiano del Capitolio. El poder que maneja este Senado son los grifos. Cuerpos de dragón, ¿ya los filmaron los grifos? Cuerpos de dragón, cabeza de águila y cola de león que significan poder, que son mitologías griegas. Los padres de la patria generalmente están rodeados de lagartos que les echan cepillo porque tienen palanca. De modo que un lagarto bogotano no es un reptil cualquiera, sino alguien que se dedica a adular al que tiene palanca, y tener palanca es poseer influencia para conseguir un puesto o empleo para salir adelante. Este personaje que ven ahí fue el creador de la lengua, o el diccionario de la lengua castellana. Por eso él nace en una casa que se llama el Instituto de Caricuel. Se llama Plazoleta de Rufino José el Cuervo, tiene 200 años. Romeo y Julieta, solo. Romeo y Julieta, sí, en teatro. Rufino José Cuervo fue un pragmático que dedicó casi toda su vida a hacer el primer volumen del mayor diccionario jamás realizado en la historia del universo. Cuervo, junto con el presidente gramático Miguel Antonio Caro, hicieron parte de una especie autóctona bogotana que combinaba la política y la sintaxis y que medía el nivel de desarrollo de los países por su capacidad per cápita para crear en decasílabos. Pues este es el diccionario de construcción y régimen del Caro Cuervo, tomo 3, es la obra conjunta más importante que se ha hecho en Colombia. Esta obsesión por el idioma que floreció en Bogotá a finales del siglo XIX es la primera de las tres grandes herencias bogotanas. La segunda es el legalismo. Bolivarianos santanderistas. Santanderistas. Jefe, si quiere decir porque somos angular. Legalistas, porque somos de la ley. Bolívar era un genio, pero era libertador y pensaba en ser presidente vitalicio de la Gran Colombia. En fin, el santanderismo entendido como el apego a cualquier ley, así sea la de la papaya, la devoción por la sintaxis y finalmente la vocación por la astronomía son las tres herencias que recibieron los bogotanos actuales de sus antepasados. Este fue el primer edificio más alto que hubo en nuestra América y pues desde acá era que se hicieron las primeras observaciones.
Estas tres herencias explican por qué Colombia, y especialmente Bogotá, ha sido menos aficionada a los dictadores que los otros países latinoamericanos, y al mismo tiempo ayuda a entender por qué esta ciudad durante mucho tiempo vivió en las nubes. Dichas singularidades además fueron la causa de que la vieja Bogotá se hiciera localmente conocida como la Atenas sudamericana, aunque tuviera una alcaldía estilo francés. Este edificio anteriormente era la Galería Sarrubla, pero hubo un incendio ahí. Personaje quiso picarse la de vivo, le metió candela a su local queriendo cobrar su seguro de local. Se le fue la mano y quemó toda el edificio. Eso fue en 1900. El propietario de este edificio se llama Liébano, por eso se llama el Palacio del Liébano. Es un estilo neoclásico francés, segundo y tercer piso, porque la parte de abajo es un estilo republicano. Fue adaptado para un museo, pero quedó muy pequeño y después fue adjudicado a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Pero según parece, los bogotanos actuales ya no encuentran la escalera para subir al Parnaso, que era algo así como el cielo de los poetas griegos. Quizás por esto, para ellos su ciudad ya no es la Atenas sudamericana, sino la Atenas de Sudamérica. Algo que pierde la estética y la historia de la plaza, el Palacio de Justicia. Es una estructura moderna, no va con un estilo lo que es la plaza. En 1985, un 6 y 7 de noviembre, la trágica toma del M-19. Desafortunadamente, un tanque de nuestro ejército dispara contra instalaciones del Palacio de Justicia y detiene todo el frente y daña una escultura linda que era una estilo neoclásica inglesa. Atenas en bogotano no solo es algo persistente, sino algo jodido en que va en juego la vida. También en la Capilla del Sagrario tenemos algo muy interesante en la historia. Estas construcciones fueron hechas por muiscas, dirigidas por españoles, pero construidas por muiscas. Las piedras fueron traídas por ellos. Ellos querían colocar su símbolo de frente, pero no lo pudieron hacer porque en ese entonces manejaban la Iglesia Católica el poder del mundo. Entonces lo hicieron lateralmente y ustedes pueden observar que en los de las columnas están los signos de los muiscas hechos a mano. Aunque yo aparezco, me disculpan un poco el aspecto, como desplazado de violencia, y con esto atienden a mi familia y aquí dice que soy desplazado de la violencia. Mi nombre es Eider Banderas, con cédula de ciudadanía 169500 de Candelaria Valle, quien se encuentra incluido como registro de la población desplazada. Ese es mi caso, pero es un caso muy lindo. Un desplazado es una persona que ha sido sacada violentamente de donde vive. Una víctima es alguien que ha dado papaya. Y una víctima que protesta como Humberto Vargas, con cédula de ciudadanía 2.911.877, en Bogotá no es alguien que está ejerciendo su legítimo derecho al pataleo, que consiste en la capacidad de quejarse así nadie le pare bolas, es decir, le ponga la menor atención. Yo tengo la varita, la tengo aquí en la mano, pregúntale a mi mamá, que me dio con la vara, acuérdalo que tiene arena, acuérdalo, la vara, hijo. ¡Mamá! ¡Papá! Que me lo pide. Señor. Bueno, gracias. Eso es lo que necesitamos en nuestro país. Gente solidaria con todos los crímenes que han habido y la destrucción de la patria. El único que sabe es mi Dios. Y usted, me va a perdonar. Seguimos buscando la verdadera personalidad de Bogotá a través de palabras como San Andresito. San Andresito es otro de los grandes desvaraderos de Bogotá y fue llamado así en honor a la isla pirata de San Andrés, donde no existían los impuestos. En San Andresito se consigue todo tipo de machetes o géneros de moda, desde un juguete bélico, como una bazuca, hasta un cepillo de dientes, pasando por cualquier clase de chucherías, películas o mercancías originales o chiviadas con marca gato, es decir, piratas, que quiere decir hechas en un lugar no autorizado por la marca, pero con la marca. Cabe anotar que los artículos chiviados son adquiridos por todos los estratos, pero nunca expresamente por el grupo humano que en Bogotá se conoce como gente divinamente, cuyos representantes modernos son los gomelos. ¿Dónde está? Bueno, muévanla que ya nos vamos. Los gomelos de hoy son herederos de los cachacos de los años 40, de los chapinerunos de los años 50, de los chicos yeyés de los 60s y de los hijos de papi de los 80. La gente divinamente en Bogotá se caracteriza por el uso constante de diminutivos como monito, por la excesiva cortesía que se manifiesta en la profusión de saludos como ¿qué más? ¿Qué has hecho? ¿Y qué hay de tu vida? O por el derroche de sentimientos o intenciones que no corresponden con la realidad como ¡qué rico verte! O déjate ver para invitarte. Por otra parte, la gente divinamente, o bien se diferencia de la clase media en que prefiere Europa a Estados Unidos y trabaja para sí misma, mientras que los 3 y 4 se la pasan haciendo vueltas, es decir, mandados para otros,
como Johncito. Al otro extremo de la gente divinamente están los que estos rotulan como ñeros o chirris, denominaciones que son herederas de las de guaches, campeches y patinchados, con las que los bogotanos antiguos designaban a las clases bajas provenientes del campo o de la tierra caliente, especie a la que se le aplicaba invariablemente la ley de palos de ruana y que aún hoy se agrupa bajo la categoría genérica de indios. La palabra indio es tenaz. Le dicen indio a alguien maleducado, maluco. Le dicen indio. De modo que un indio en Bogotá no es solo un descendiente de los pobladores originarios de América, sino un individuo del vulgo o la guacherna, que puede ser blanco, pardo o negro. Hay que anotar que los indios ya no viven solo en ranchos o cambuches, sino en viviendas de interés social, casas que crecen o garajes, por supuesto, y si se atreven a tutear, subir de estrato o ponerse corbata, reciben el mote de igualados. Lo ideal sería, de todo ahí en la viña del Señor, que todos fuéramos de estrato 3 hacia arriba. Y nada, estrato 2 ni 1. No solamente es trabajar, trabajar y trabajar. Aquí lo que necesitamos es trabajar, cobrar, gastar, ahorrar y disfrutar. Les estamos invitando al lanzamiento de campaña del candidato a la Cámara por Bogotá, Zapatero Soñador, porque soñar no cuesta nada. El día 30 de enero en el Parque de la Balvanera, de las 10 a.m. a las 2 de la tarde. Eventos familiares. Ahora, la división sociolingüística de gente divinamente, gomelos, igualados, ñeros e indios, en términos institucionales se maquillan los números y los recibos de la palabra estrato. Un igualado se caracteriza por querer coronar, es decir, salir adelante, triunfar o simplemente subir de estrato, como el zapatero soñador y los españoles del siglo XVI, que llegaban a Bogotá buscando llenarse de billete, encontrando el dorado. El dorado fue la leyenda que atrajo al fundador Gonzalo Jiménez de Quesada, que fue el único conquistador español abogado y gramático. Cabe anotar que Jiménez de Quesada fue el primero que salió adelante en estas tierras donde habitaban los chibchas, y por eso se le dio el título de adelantado. Los chibchas, por su parte, fueron los únicos indios que se bañaban en oro y que usaban el código de Nemequene, de lo que se deduce que, como su conquistador, eran abogados. De modo que, por herencia, la profesión del personaje de Bogotá sería la de abogado. Si Bogotá fuera un personaje, ¿cuál personaje cree que sería Bogotá? Un Simón Bolívar. Libertador muy lindo, muy hermoso, porque de todas maneras hizo todo por aquí, por la ciudad de Bogotá. Simón Bolívar no era abogado, pero tampoco era bogotano. La verdad es que por edad Bogotá quizá apenas es una ciudad adolescente que no llega a ser profesional. Dramatic theory teaches that in order to know, to discover the true nature of something, the first step is to know its conflict. Here, the Spanish founded a city in the style of Mediterranean Europe. In addition, the Spanish, in proper ecumenical Catholic tradition, combined their Mediterranean genes, i.e. Celtic, Iberian, Visigoth, and Moorish genes with Indian and black genes. Nevertheless, Bogotanos do not see themselves as Spanish. They see the Spanish as those who seized El Dorado, and to be called Indians is for them an insult. No, a mí honestamente sí me va muy bien, para la muestra un voto pues me gané unas propinitas poquiticas, pero sí me las ganamos a hacer cuando nos alcanzamos a hacer. Aquí es realmente pesado todos los días, porque aquí no hay ganas, se nos ponen un millón de pesos diario, no hay ganas más. Es pesado, por acá es pesado, ¿no? A exagerar lo que se tiene, trátese de billete o cualidades, como hace Zapatín con su plata, en bogotano antes se le llamaba descrestar calentanos. Pero como por el calentamiento global, Bogotá al mediodía se convierte en una ciudad de tierra caliente, hoy sencillamente se le dice descrestar. El descreste es una conducta típica de los agrandados, que es otra forma de decirle a los igualados.
Por otro lado, cuando a través del rebusque o cualquier otra acción un bogotano consigue billete, se dice que anda luqueado. Y andar luqueado es otra de las modalidades de coronar, que también es el superlativo de salir adelante. Con el calor del mediodía, Bogotá saca sus platos típicos como el sancocho y el ajiaco, que es una apología líquida a la papa. Pero indudablemente el plato distintivo de Bogotá es el almuerzo ejecutivo o corrientazo, cuyo principal propagandista son los payasos sancocheros. Donde hay un payaso, hay un restaurante. Un payaso sancochero es a un restaurante popular bogotano lo que el maître es a un restaurante francés. ¿Qué nos provoca? ¡Almorzar, almorzar! Los payasos sancocheros son otra modalidad del rebusque, como el atraco a mano enguitarrada, que usualmente se ejecuta a la hora del almuerzo. Atraco en bogotano significa asaltar el bolsillo de otro, y cuando se ejecuta con un instrumento musical, recibe el calificativo de enguitarrado. ¿Qué le pondría el nombre, las mesas, el letrero, el payaso en la puerta? En las paredes pondría el menú, la cocina. Principio. Que se quede bien. La especialidad del día. ¿Cuál es la especialidad del día? Venga, lo llevo donde el guachimán. El almuerzo ejecutivo es el alimento que utilizan las personas corrientes cuando tienen filo, es decir, hambre. Por eso y por su alto voltaje calórico, también se le dice corrientazo, o aún mejor, ACPM, es decir, arroz, carne, papa y maduro. Esa es una de las ironías del modo que el almuerzo ejecutivo lo comen todos menos los ejecutivos, ¿no? El corrientazo famoso, es más, aquí también dicen, jefe, vamos a comer ejecutivo aquí a la esquina y pues no hay peligro de que eso pase. Dile que estoy muy solito y con deseo de regresar desde el día de tu partida. Vuela paloma y dile que toro tu pez. A los músicos sin éxito, los bogotanos viejos los llamaban chiflamicas y les pagaban chichiguas, que significaba muy poco. También dile que oigo tu voz en el viento y siempre en mi pensamiento viaja tu pasión divina. Bueno, muchas gracias por los aplausos, claro que sí. Muchas gracias. 1,7, 9, 11, 1,300. Diariamente, cientos de personas provenientes de distintas partes de Colombia llegan a Bogotá buscando salir adelante. Algunos lo hacen y otras se las lleva el putas. Es decir, mueren en el intento o se chiflan. Mejor dicho, pierden la razón, aunque la tengan. Bueno, este es el traje de entrar al Campo Santo. Luis Ernesto Mayorga vive en el cementerio del sur de Matatigres. Matatigres, como su nombre lo indica, es un lugar donde ni las fieras están seguras. Quizá por eso la misión que Mayorga se impuso en la vida fue cuidar las ánimas cuyos cuerpos están enterrados en las fosas comunes. ¿Qué oirá qué? Eso, sí, porque no puedo abrir abusivamente por más que sea el dueño. Ustedes mandaron colocarme, no sé si era por falta o bueno, no sé, en todo caso identificado, ellos hicieron ponerme esta regla para salir de entrar de la obra. Aunque ellos llevan aquí 6 meses, yo llevo aquí 21 años. Este camello últimamente se le ha convertido en un auténtico chicharrón. Un chicharrón en bogotano no es solo un pedazo de cuero sabroso e indigerible, sino un problema difícil y aburridísimo. En el 2010 los problemas de Mayorga se debían a que el gobierno de la ciudad decidió construir un parque de recreo encima del Camposanto, donde descansan sus ánimas, lo que también significaba desalojarlo del cambuche que habitaba desde hace más de 20 años. Mayorga se oponía a cambiar el derecho a descansar en paz por el derecho a la recreación, pero lo que se ganó fueron muchas culebras. Culebra en bogotano significa alguien que ataca en silencio o del que hay que esconderse por deudas o problemas. Pero lo que las culebras de Mayorga ignoraban era que él no solo era lo que parecía, como Alfonso Torres Zapatín, como Jaime el Zapatero Soñador, como Clark Kent, Superman. Luis Ernesto Mayorga tenía otra identidad. Él era el mexicano. Chicharrones, como los que tenía el mexicano, producen problemas. En bogotano, pedos. Ya lo voy a culiar, venga mismo.
Para combatir gases estomacales como estos, los rusos tienen la costumbre de echarse un picado o picadito, es decir, un amoroso partido de fútbol después del almuerzo. Mientras los rusos combaten el estrés de los problemas a punta de dar pata acompañada de palabras cariñosas como quiérame, papi y mi amor, los ejecutivos descansan de otra manera. Bueno, esta es la sala de descompresión, que tiene en primer lugar una función que espero haber cumplido ya, y es, ustedes no se sienten dentro de un banco, ni dentro de una oficina. El concepto es el sonido de la música, que relaja absolutamente, el tema de una pantalla donde van a ver siempre repetitivos de o paisajes marinos, o un tour por el Museo del Louvre, o temas de música, pero supremamente suaves. A la pereza después del almuerzo en bogotano se le dice locha. Si la locha va acompañada de una rejuntadita con pareja, se le dice arrunchis. Un arrunchis significa un acercamiento breve que puede o no pasar a mayores. Pero después de la foqueada, es decir, de la dormida de su chino, Diana Bella no tiene tiempo de arruncharse con su novio. Pues nos toca mirar éticamente bien las palabras, pero siempre me recomiendo mejor dejarla entrar. Sino que como el sonido siempre en la primera canción es malo. No, ahora, hay quienes como Don Víctor y Jonathan ni tienen tiempo de lochar ni pueden descomprimirse mirando paisajes marinos. Sin embargo, ellos también se dan sus mañas para seguir adelante. Don Víctor tiene dos chinas y un chino. Una de las chinas también es la mujer de Jonathan, que a su vez tiene otro chino. Todos ellos se acompañan mutuamente después del almuerzo mientras siguen camellando en el ejecutivo. Pero camellar en Bogotá no es suficiente para salir adelante. También es fundamental no dormirse, es decir, no dar papaya. Esto es una bota, ¿cierto? Esto es un carro-zapato. Primero fue carro, ahora es zapato. ¿Y el otro zapatico que lo tiene? El arlequín se lo llevó al tránsito. Me lo raparon. Eso fue... Pero viva. O sea, estaba yo cuidándolos, lo engancharon, se lo llevaron. Y después, cuando salgo yo, no, los papeles. Y no se ponga escamoso porque nos le llamo a los otros dos. Lo que pasa es que todo tiene un inicio. Yo soy candidato al Congreso. Tiene que ver con política. La oposición ahorita dio la orden de que me recogieran los zapatos. Y hoy iba para allá, para los patios, a ver qué pasó, por qué se los llevaron. Hubo abuso de autoridad. ¿Por qué una persona trabajadora le hacen esto? Muchos bogotanos se cargan a sus chinos para cualquier vuelta jarta o chicharrón, como ir por el carro a los patios. En esos casos, para que el chino no ponga pereque, en bogotano no joda, hay diferentes estrategias que van desde ponerle un chupo a proponerle un negocio, como hace la vendedora de estilo americano de vida en bogotano Amway, Sandra Gaitán. Estas son mis dos auxiliares de negocios. Este es el panel de sueños. Hay muchas metas, ¿no? Hay metas a nivel de tiempo que, pues, gracias a Dios ya las hemos ido alcanzando, que es poder llevar a nuestras hijas a cursos de tenis, de natación, de taekwondo, de ballet. Ya otro sueño a mediano plazo es comprar una casa. Y acá tenemos algunas apartes de la casa que queremos. Puede ser algo así, o puede ser algo así. Sueños también como muy, 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 muy personales, y es poner, tener la posibilidad de llegar a viejos juntos. Ese es el de Catalina. Pero aquí también hay metas que los mezclamos. ¿Los mezclaron? ¿Y qué quieren decir? ¿Este qué quiere decir? Nadar con delfines. ¿Qué quieres, nadar con delfines? ¡Ay, qué chévere! Definitivamente la manera de sacar los chinos adelante depende de las expectativas de cada uno, como la percepción sobre el personaje de Bogotá, que depende de las personalidades. Yo creo que Bogotá se relaciona con un personaje como el Papa, o como los Beatles, o como aquellos seres humanos que han abierto sus brazos para que miles y miles de personas de cualquier lugar del mundo sean bienvenidos. Creo que lo veo así. Ay, qué bonito, estoy de acuerdo. El Papa y los Beatles al mismo tiempo. Todo depende del punto de vista. En la Plaza de Bolívar confluyen muchos puntos de vista, como los que se posan sobre esta mamacita, hembra o bizcocha que posa junto a Carlos Rodríguez. Una mamacita bogotana no es una mamá chiquita, sino una mujer bella, y es lo contrario a un gurre o un bagre.
Por otra parte, las personas que, como Carlos Rodríguez, viven del rebusque, duermen en las ollas o lugares sin ley y a veces meten vicio, es decir, usan drogas ilegales, en Bogotá son llamadas desechables porque se puede prescindir de ellas. ¿Sabe quién es Manuelita, saben? No. Amante de Simón Bolívar. Amante. Ella la de Quito, Ecuador, eso sí lo digo aquí. Eso sí lo digo aquí, vean. Bolívar le compró esa casa a Manuelita aquí subiendo para que no sobara tanto en el Palacio San Carlos. Ella, como era tan celosa, se la pasaba en el balcón. Se la pasaba en el balcón mirando a ver quién entraba y quién salía. Se dio cuenta que venían matando tres guardias de arriba que venían por Bolívar. Se botó por su casa y se metió a la ventana que está escrita en latín en el Palacio San Carlos. Abrió la puerta y mire lo que le dijo. Papito, deme el último pico y ábrase que lo van a quebrar. Simón Bolívar es el personaje que, según don Alberto, el zorrero, identifica a Bogotá. Pero en la noche septembrina lo iban a quebrar, es decir, matar, como a muchos desechables que intentan eliminar por las noches practicando el concepto transnacional de limpieza social. Cuando alguien cae en una de esas vueltas, se dice que está salado o de malas, como don Alberto después de este día de camello. Lo que usted mismo se dio cuenta, por ahí para la comida del caballo sacamos. Estuvo flojo. Es que hay días que se hace, hay días que no se hace nada. A no tener billete ni para la comida del caballo, en Bogotá se le dice estar jodido o varado, que también significa que un carro no anda, así se trate de un carro zapato. Es completo en esta vida, pero hay que vivir, hay que tener paciencia. No, y el trayecto es largo, lo que haría es llevar este y traer el otro. Quiero saber qué diligencias tengo que hacer, quiero saber el nombre de la gente que dio la orden, el número de la grúa que lo trajo. La información se la da mañana a las 7 de la mañana. Ah, ya. Y para entrar a sacar unas cosas que tengo dentro del carro que se dañan, ¿no importa que lo que sea dentro se dañe? ¿Qué más? Bueno, pues el que ora bien le va bien. De la portería me dijo que ayer había ingresado. Es como un arlequín que tiene unas rayas de colores: amarillo, azul, rojo, morado. Como un zapato artístico. No hay atención. Listo. Bien. Bueno. Paz, que entre dos burros no hay más. Tiene paciencia. Otro don que hay que cultivar. La paciencia. Cabe notar que los establecimientos oficiales, cuando alguien es de los de Ruana, como el zapatero soñador, y da papaya, se le aplica la ley del menor esfuerzo. O sea, se le hace pero se le demora. La ley del menor esfuerzo consiste en no hacer algo que pueda hacer otro y no hacer hoy lo que se puede hacer mañana. La ley del menor esfuerzo generalmente acaba con el recurrente aguacero de las 4 de la tarde. Después del aguacero de las 4, sigue el no menos tradicional sol de naranja de las 4:30 de la tarde, que demuestra que Bogotá tiene todas las estaciones, pero en el mismo día, y el igualmente típico cambio de guardia de las 5 de la tarde frente al Palacio Presidencial o Casa de Nariño. El cambio de guardia rememora las hazañas de los héroes colombianos que dieron la vida por una bandera. Una bandera en Bogotá no es un símbolo para exhibir a un exhibicionista que quiera acaparar la atención, como este perro. En esta casa las banderas, la casa del español Gonzalo Llorente. Aquí se llamaba Plaza Mayor, no era Plaza de Bolívar todavía.
y había un recibimiento para un español que se llamaba Antonio Villavicencio. Los hermanos Morales, Pedro y Antonio Morales, vamos a pedirle un florero prestado al señor de la casa, porque como es español, él no lo va a prestar. Pues mentiras. Cuando llegaron a pedir el florero, el viejo les contestó con dos piedras en la mano. Se agarraron, se dieron en la jeta y se rompió el florero el 20 de julio de 1810. Se llama la excusa del florero, porque la mecha ya estaba lista para la independencia. Donde no hubiera sido el florero, un pisón, una mala mirada, un empujón, ya estaba lista la mecha para la independencia de nosotros. Simultáneamente con el cambio de guardia, la mayoría de los que tienen empleo, como Johncito, marcan nuevamente su tarjeta y salen del trabajo con rumbos variados. Claro que para otras personas la acción apenas comienza hasta ahora. Chao, Joe. Chao, señora, que le vaya bien. Juicioso, Juan. Ser juicioso en Bogotá quiere decir portarse bien en cualquier sentido. Juiciosos y desjuiciados se aventuran desde hace 300 años en la carrera séptima, antigua calle Real, durante el clásico septimazo. Quiero pegar mi septimazo, ¿eh? Caminar por la séptima, bien pulito, los zapatitos de tachada, vestidito, estrellarme con la gente. Hace mucho tiempo que yo no sé qué es decirle a una si la belleza fuera pecado, usted no tendría perdas de Dios o cualquier cosa, ¿sí me entiende? Decirle un piropo a una mujer. Las maravillas en la séptima, como en toda Bogotá, se conocen de puertas para adentro. De puertas para adentro está el ajedrez Lasker con sus eternas partidas amenizadas a punta de inagotables tintos. Ahora, a decir verdad, los rolos fatutos, es decir, los viejos bogotanos como Alejandro Rivas, a las 5 de la tarde nunca toman tinto sino chocolate santafereño con almojábana, pan y queso, en salones de onces como el Florida. Las once rolas derivan su nombre de las 11 letras del aguardiente que se bebían los cachacos desjuiciados de antaño a las 5 de la tarde. Estos mismos bogotanos tenían modales más distinguidos que los señoritos de Piccadilly Street y utilizaban palabras como ala, chirriado y cachifo, además de la más vernácula de todas las palabras cachacas, su merced. Me parece que el su merced es una manera de dirigirse al otro llena de respeto, primero. Que me parece que lo del respeto es clave en toda la crisis planetaria. Está como lleno de una tradición pasada, está lleno de humildad propia, que eso me parece que también es importante. Y como de cariño, ¿no? Es como, es lindo, a mí me gusta mucho. Así como desde viejas épocas, entre 5 y 6 de la tarde, unos bogotanos han tenido la costumbre de tomar 11 zanahorias, otros pertenecientes a lo que se denominaba como la guacherna, que quería decir conjunto de guaches y guarichas, en lengua chipcha, señoras y señores, y en bogotano contemporáneo, personajes ordinarios o X comenzaban a ingerir chicha. ¡Qué monstruo de semana, hermano! La chicha es una bebida indígena fermentada a base de maíz que hacía que la gente se desjuiciara, o sea, se emborrachara y enfureciera al tiempo, en bogotano se enchichara. Esto a su vez degeneraba en unos desórdenes apoteósicos llamados chichoneras o guachafitas. Estamos en el mejor sector de la capital de la República, estamos ubicados en San Victorino, en el centro comercial Maicena, ropa para Raimundo y todo el mundo. Para los gorditos y las gorditas, son las 5:30 de la tarde. No podía faltar nuestro borrachito en San Victorino. Ay, tan lindo papito. Las palabras acá para la belleza. A lo que ya, mijo. Cerca la carrera séptima y también de puertas para adentro queda la bolera San Francisco, donde trabaja John Wilmar Salguero, que es un chinomatic. Los chinomatics son... La profesión que yo desempeño, mi trabajo se llama parapinero, más conocidos como chinomatics. Es decir, son chinos automáticos encargados de organizar el desorden causado por una bola. ¿Cómo verán ellos el personaje de Bogotá? Si Bogotá fuera un personaje, para mí sería como Cantinflas. Sería por lo loca, por su comedia, la comedia que se vive el día a día.
¿Al fin qué? ¿Un guerrero como Simón Bolívar? ¿Un papa como el Papa? ¿O un cómico como Cantinflas? ¿Cuál de estos personajes reflejará mejor el carácter de Bogotá? We must now recognize something that threw us off track in our search for the essence of Bogotá through its words and characters. That is to say, we came to realize that although everybody speaks Spanish in Bogotá, not everyone speaks the same language. This made discovering the true face of Bogotá a titanic undertaking, since from the beginning, Bogotá has always wanted to resemble something else. Everything in our heads got mixed up. Bogotá was a city that appeared elegant, rational, and cosmopolitan. However, it also contained elements of the rural, the tropical, and the absurd. Everything mixed up like this fruit salad I'm eating, but not as delicious. Everything at this point emphasized the incoherence of time and space. But there were other factors, such as the tendency to imitate, to confuse, and to refuse to look oneself in the face. This intrigued us and led us to a second conclusion about our character, that it was a divided and hidden one. But what most attracted our attention was that to reconcile the contradictions of Bogotá, we had to find words. Tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor, porque ya no puedo verte, mucho he llorado, porque yo tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor. Cuando más quise tener. Hemos llegado al sitio donde mataron al caudillo del pueblo, José Eliezer Gaitán. Yo trabajaba ya en el séptimo piso. Y el 9 de abril de 1948 lo mataron a la 1 de la tarde. Ese fue el famoso Bogotazo. Bogotá se enardeció. Incendiaron el Bogotá, lo saquearon. Y entonces le echan la culpa a Juan Roa Sierra, de cierto no se sabe. El mismo día que mataron a este señor, ahí está la controversia, se fundó la OEA en el Teatro Cristóbal Colón y ahí estaba Fidel Castro. Ahí los cogió el Bogotazo, tuvieron que salir despavoridos y la conferencia panamericana la terminaron en el gimnasio moderno. El único que no fue invitado a la conferencia panamericana fue Jorge Eliezer Gaitán. Este edificio donde hoy en día funciona McDonald's. La pechuga para el gringo, eso es siempre. Yo me acuerdo que en mi casa hacían paseo al río y si había un gringo así por casualidad del cosmos, la pechuga era para el gringo, esto es increíble. Miren el gran secreto, aquí está Fidel Castro cuando tenía 24 años, debajo del brazo de Gaitán. Eso pasó aquí y fue el 9 de abril de 1941. Gaitán hace parte de los Hombres G, que en Bogotá no son una banda española de pop, sino un grupo de víctimas ilustres de la ciudad, como Álvaro Gómez, Luis Carlos Galán, que no era bogotano de nacimiento sino de crianza, y Jaime Garzón, que aunque estaban situados a la derecha, al centro y a la izquierda del corazón de Jesús, en conjunto fueron unos ideólogos bogotanos asesinados, cuyos apellidos se escribían justamente con G. ¿Tiene ansiedad? Sí, claro, sí que voy a ir a la calle. ¿Le va a parar esa calle? Sí, señor. ¿No está juicioso? Sí, claro. Ah, bueno. Ahí, déjale, a salir. ¿Ya? ¿Me voy? Sí, ya me voy. Me voy a ver. ¡Sale, otro! ¡Sale, yo voy! ¡Sale, uno! Ahí. Yo con la canilla. Si supiera cómo le palpitó el corazón, ya tengo la cara muy roja, tiene que haber subido la emoción al máximo. Ya sabe que se supone que mi hermano estaría por ahí, pero no lo veo. Sé que tiene una moto o algo así, digo que debe ser él.
aunque no sé. Sí, claro, ese es el saludo, esa es la señal. Y sabe que tengo ganas de caminar. Llave en Bogotá no significa amigo. Cabe anotar que ahora, en su nueva identidad de hombre juicioso, Elkin espera tener muchos amigos y pocas culebras, como las que mataron, es decir, quebraron a los hombres G. Al caer la tarde, Johncito deja de ser un mensajero y se convierte en un titán de la noche. Los titanes de la noche son los 40.000 estudiantes que después de camellar todo el día, estudian carreras nocturnas durante 6 horas para tener un cartón. Tener un cartón, en bogotano, significa graduarse en alguna universidad y es otra de las vías acostumbradas para salir adelante. Si bien las chichoneras tienen su origen etimológico en la chicha, desde que este brebaje se prohibió hace 50 años, dicho honor se lo disputan el aguardiente o guaro y la cerveza pola, birra, agria o fría. Los rituales alcohólicos generalmente comienzan con actos solidarios, como hacer una vaca, que en bogotano no implica ninguna manipulación genética de un rumiante, sino participar en una colecta con fines puramente etílicos. Ahora, la recolecta de la vaca generalmente va seguida de acciones de generosidad trascendente, como ofrendar un trago al suelo para las ánimas, como las que cuidaba el mexicano. Las despedidas para mí son amargas. Las despedidas a mí me hacen llorar. No vengo a despedirme, mire almas, de ustedes. Las quiero mucho y este es mi lugar. Le canto a mi Dios, le canto al diablo y le canto a la muerte. Pa' mí no hay juez que me juzgue. Pa' mí no hay juez que me juzgue, sino me juzgan los jueces, los tres del mundo. El juez primero, mi Dios. Segundo, el juez, el diablo. Y tercer juez, de rodillas aquí es la muerte. Pecados me encuentran si quieren buscarlos. También atentados si quieren lo pueden hacer. Miren cuántos empleados me tiene el gobierno. Sabiendo Dios cuántos a mi cuarto han entrado, me han puesto la trampa encima. Pero yo estoy muy tranquilo porque con los tres no tengo delito ninguno. Hablo, perdón un poquitico. ¿Quiénes son los huesos? Allá, allá, allá. Caramba, soy el guardián y el mariachi de la muerte. La muerte me vino a avisar, cuidado, charro, que ahí viene el gobierno. Cuando el gobierno llegó, se me fueron como un rayo, echándole mano a mis animales, porque así fue. Vino la perrera y me quitó mis animales de cría y de parto. Entonces, ¿vamos a hacer ley? Sí, es la ley. Porque un animal tiene derecho a vivir también notoriamente y libremente. Las quiero mucho, almas. Al oscurecer, Bogotá se va volviendo nuevamente fría. Fría y agitada. Fría y melancólica. Fría y angustiada. Cada cara se cambia en su reflejo. Caras que vienen de lejos, como la de Jairo Ortiz, que nació en Santander, fue raspachín, es decir, recolector de coca y guerrillero, pero que hoy pedalea en Bogotá como un reinsertado. Un reinsertado no es un desplazado ni un hombre que se inserta dos veces, sino alguien que estaba por fuera del sistema y peleaba contra él, y ahora quiere estar adentro y sobrevivir sin pelear con nadie. Al anochecer, Bogotá cambia de clima, de personalidad y de cara, también en su sistema circulatorio. El viejo ejecutivo se conjuga con el Transmilenio, o Transminfierno, o Transmilleno,
que sigue siendo el mismo bus teteado, es decir, con gente embutida hasta las tetas, en bogotano puchecas, solo que de color rojo y con un acordeón en la mitad. Yo voy cantando y yo les digo en dónde, sí, porque si en el momento así, no así. Me acuerdo. Pero ese día cantamos sin fondo. Ha llegado la noche, silenciosa y fría. La luna cubre con su luz las calles vacías. Y entre los rincones se esconden sueños, historias de hombres que se van llevando lento el viento. Historias de hombres que se va llevando el viento, lento. El miedo está bien. Y ese es el refuerzo. Sí. Yo nunca digo el miedo, porque hay miedo sin aire. Entonces es el miedo. Desde el suroriente, Diana Bella, DJ Boom. Ha llegado la noche silenciosa y fría. La luna cubre con su luz las calles vacías. Entre los rincones se esconden sueños, historias de hombres que se van llevando el viento lento, el miedo. Aunque la vida no sea lo que se esperó, cada quien busca su medida, una solución. Detrás de la tormenta se esconde el sol, no habrá perdedor, no hay ganador. Bueno, fuerte el aplauso para Diana Bella. Ay, lo que yo les dije, muchachos. La bella del rap, la bella del rap. Pero algo fuerte, eso está bien. Diana Bella es una mamacita soltera y una madre rapera, pero antes que nada es una vieja. En Bogotá, una mujer de cualquier edad. Según ella, esto influye en el público. Sí, es normal, como todo. Estás en una punta de machista. Como todo en la sociedad. No, no es lo siniestro, pero bueno, usted va a representar papa en la boca. ¡Eso fue ese huevón! ¡Oiga, huevón! Ese ser, ese hombre que todo ese diminutivo, ¡oiga, huevón! Que siento mamoncito, marito, en grita. ¡Delicioso! Es de los que va a sacar a bailar una vieja y le dice huevón a la vieja. ¡Oiga, está ahí, mira usted, huevón! ¡Guacho, mire, huevón, que me levanté! Porque yo era gomelita, yo era de un barrio del norte, de unos papás paisas súper tradicionales que me cuidaban muchísimo, y yo empecé a estudiar arte en los Andes. Entonces, bueno, primero eso era lo más sur que yo había ido en mi vida, y por ahí empecé como mis excursiones, ¿no? Como a caminar, y como a ir a San Victorino, ir a la Candelaria, y eran como unos hallazgos así tremendos. Por ser el Día de los Difuntos, el Día de los Muertos, les traigo este ramo de pasto. Brilla para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Almas del purgatorio, ¿quién nos pudiera aliviar? Que mi Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Almas pacientes, almas juntillas, rogad por mí que yo rogaré por todas para que Dios nos libre de nuestros pecados. Estar paila en bogotano significa perder, y el mexicano perdió. Su cambuche ya no está en este parque, y en abril del 2011, un carro fantasma le puso la pijama de tablas. Ponerse la pijama de tablas en bogotano es sinónimo de chupar gladiolo y significa convertirse en un ánima. Sin embargo, casi un año después de la muerte del mexicano, la gente sigue considerando el parque de Matatigres un camposanto y le deja agua a esas ánimas ignoradas como las de su benefactor. Pero uno se tiene una fe, no cree que asusta con cosas como... ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Usted sabe quién soy yo? ¡Suélteme! ¿Usted sabe quién es mi papá? Aura Melo se ocupa de casos parecidos a los del mexicano. Ella es la personera de Soacha. Soacha es una ciudad que parece un cambuche, que está separada de Bogotá por una calle en donde no se sabe quién es quién. En esta cuadra vive una de las mamitas de los falsos positivos,
que en los últimos días recibió una amenaza por un panfleto que le llegó a la casa. Un positivo para el ejército colombiano consiste en matar a un enemigo, pero un falso positivo no significa resucitar a un amigo, sino eliminar a alguien sin influencia, como un chino sin trabajo, para ganar un ascenso. Estimados amigos, estimados clientes, se despide su amigo y locutor Iván Yacín Zapatín, se despide de todos ustedes, les desea buenos, felices y felices y felices sueños y que descansen y hasta la próxima, mi gente compradora. Chao. Yo he intercalado lo del payaso con lo de la fabricación del zapato. Yo fabricaba zapato en el Restrepo, al Centro Internacional del Calzado. Y entonces de ahí fue donde llegó Don Zapatín. Y así como dicen, zapateros o zapatos. Me fue como un zapato, sí. Entonces, el payaso a su payasería. Y en eso es que, ¿qué se hace en mi vida? Payaso nomás. Algo otra cosa, no tengo ni idea de nada. No sé, es un trabajo de payaso nomás. Y eso es lo que me va bien. Entonces, ahora sí, el de impresionar a las muchachongas. Démosle gracias a Dios por ese día tan sabroso que pasé y por haberme llenado de tantas bendiciones. Gracias. Payaso. A la gente que sabe quién es y qué quiere, como Zapatín, en Bogotá se le dice que la tiene clara. Por eso él anda fresco. Andar fresco quiere decir algo más que estar tranquilo y consiste en no dejarse payasear por la adversidad. De modo que payasearse en bogotano no es trabajar de payaso, sino perder la identidad, y es lo contrario a andar fresco, que es el estado ideal de cualquier bogotano. ¿Será porque llegar a este estado es algo verdaderamente difícil? Ahora, el comunicador social, empresario, independiente, Camilo, Sandra Gaspar y Mauricio Villegas. Lo dije y lo hice. Levanten la mano quien quiere tener esa sensación en su corazón. Es la sensación de que otros pudieron hacerlo, ¿por qué yo no? De haberte cumplido tu palabra a ti, a las personas de tu organización, a tus hijos y a tu pareja. Esto es una intimidad en la habitación de nuestros diamantes ejecutivos, Carlos y Claudia, que tenían 3 jacuzzis, uno adentro, otro en la parte de atrás. Ahí viene Fernando bajando hacia la piscina. Mira los postres, había mesas con 38 postres, los contamos, y otra mesa con otros 38 postres al lado. ¿Qué va a pasar dentro de un año? Exactamente dentro de un año vamos a estar en el crucero, ya Punta Cana pasó. Esto es lo que nos está esperando a todos. Todavía tienes tiempo de calificar, no te vayas a perder este viaje. Bueno, eso es lo que queríamos nosotros decirles, que ojalá todos nosotros tenemos ese crucero. ¿Y quién se apunta para estar en el próximo viaje de liderazgo? Mis niños viven con un señor y una señora. Se llaman Paola y Carlos Eduardo y estudian en la escuela Santa Inés. Todos los días los veo, papá que un lápiz, papá que un cuaderno. Ahora me los están molestando por todo esto. Siéntanse orgullosos de su papá, que es algo enseñando y no robando. Es una gran verdad. A ver qué papá de ellos hace eso. El día de mis cumpleaños me dieron el mejor plato de espaguetis que me he comido en la vida. Y por la tarde me dieron la gran sorpresa, el mismo bizcocho que yo compré. Dios los bendiga, jovencitos. The more we advanced in this journey through words, the more we got lost. Bogota was like a character always saying to us, you don't know who I am. And if someone is continually telling you that you don't know who he is, there must be some reason. Según los escritores de misterio, las ciudades como los monstruos se revelan en las noches. En la Bogotá nocturna, como en la diurna, hay conceptos paradójicos como paseo millonario, que no consiste en una excursión de gente adinerada con miles de postres y jacuzzis, sino un secuestro exprés para vaciar las cuentas bancarias del beneficiado. Para mí, ¿qué es el amor? Aquí el hombre dice que es una tontería hecha por dos. Yo digo que es una tontería hecha por uno mismo. No me interesa por un momento esa vaina del amor. Ahorita quiero otras cosas.
quiero hacer con mis propias manos un castillo de billetes. ¿Sabe qué? Estoy pensando en lo de mi abuela. ¿Qué? ¿En qué no entramos? No. Mi abuelita es como mi templo, weón. ¿Y sabe qué? ¿Quiere que se vaya para usted? Vea, esa es la fauna. Ay, llegó. Es que hubo china. Oiga, Andresito. Estamos viendo, parce. También hay palabras nostálgicas y dichosas como Happy Birthday o Ponqué, que viene del inglés Pound of Cake y es una torta para celebrar cumpleaños de abuelas o cualquier acontecimiento grato como, por ejemplo, volver a ser libre. Las palabras de la noche bogotana caen como una catarata de zonas y cuadras ligadas por el alcohol, la música, el amor, el conflicto y, por supuesto, la policía. En bogotano, la tomba o la parca. Ahí frente, la iglesia, hola. Bueno, 5-4, ya le llego allá, por favor. Claro, profesor Camilo, lo acompañamos. ¿Sí? ¿Cómo está, caballero? ¿Cuál es su nombre? Empecemos yo, por ahí. Yo no presento primero que toque. ¿Sabe qué? Ahorita hagamos una cosa. La dirección que nos dio la estamos verificando a ver si tengo familia. Por lo pronto. No, en la dirección que nos vas a llegar. Por lo pronto, se va a ir con nosotros, ¿listo? La clave para identificar a una persona de estado de embriaguez es 926. Y así, 926 mil. Y así, exacto, no dice 26 mil o 926 avanzado. O en estado de descomposición cuando uno ya sabe que está muy, muy, muy tomado. ¿Qué pasó? Un gancho, mano. En este caso con el señor, pues, como no se encuentra bien, se cayó. Las palabras de la noche bogotana caen como una catarata de zonas como la roja, la rosa, la T, la G, la del pescado, la del pollo, la playa, la L y cuadrapiche. Palabras como levante, cotice, tinieblo, moza, machuque o cualquier otro estado del romance legítimo o ilegítimo que finaliza en un motel en bogotano, residencia. Palabras como bolillo, raqueta, enredada, como mamar gallo, montarla, como fierro, tote, mazo y trueno, que son la misma pistola, como gallito, salsita y muy machito, ¿o qué? Conceptos bélicos como caer gordo, mirar rayado, pegar una vaciada, faltonear, meter la mano, tropelear y darse garra. Palabras como olla, susto, vareta, perico o bazuco, que convierten a personas de estratos 6, 5, 4, 3, 2 y 1 en ceros a la izquierda. ¿Todo bien, paisano? ¿Eso? Ya. ¿Todo bien, su maleta? Sí, ahí va en coche, todo bien. Nada que lo cure en la cabeza, mano. Es ahí quieto. A las ciudades como a las mujeres y como a los hombres, en fin, como a cualquiera, se las conoce acostándose, levantándose, por su forma de caminar, de protestar, de sufrir, de divertirse, de amar, de hablar
y a veces de callar. Al amanecer en Bogotá, la bruma helada se lleva méritos y culpas al cielo para poder seguir adelante. A otros el guayabo, que en Bogotá no es un árbol de las mirtáceas que produce frutas de figura ovada llamadas guayabas, sino la resaca, les hace pagar cualquier culpa pasada, presente o futura. Otra ley bogotana que se remonta a su pasado colonial español es la de que el que peca y reza empata. Los bogotanos le rezan a Dios, a la Virgen, al Divino Niño y al fundador de la mayor fábrica de cervezas del país, don Leo Kopp. Si alguien acerca, uno le habla al oído y le pide que le dé su salud, un buen viaje o que colabore en lo que usted le pida. ¿Yo estoy qué? No quiero que me operen. ¿Qué tiene? Artritis reumática. Vicente La Cambra Papá llegó a Bogotá hace 40 años e hizo de esta su tierra como lo hicieron sus paisanos hace casi 500 años. ¿Será que él, por venir de afuera, tiene el secreto de la personalidad de Bogotá? Si Bogotá fuera un personaje, ¿qué personaje sería? Yo lo pondría en algunas veces con Don Quijote, porque tiene cosas, tiene unas quimeras, tiene cosas como de molinos de viento. What could be the character of Bogotá like today? What would it be like tomorrow? And something new. Could Bogotá be guilty of something? Could it have committed some crime? Would we be able to find the answers we needed hiding in the bicentennial urn? El 20 de julio de 1910, con motivo de la celebración del centenario de la independencia colombiana, los bogotanos sellaron una urna con objetos secretos que solo se abriría 100 años más tarde. El 20 de julio de 2010, fecha en la que esta urna debería ser abierta, citados por The Royal Urban Society en el Archivo General de Bogotá, se reunieron para descubrir sus secretos el alcalde, el obispo, el presidente, los militares, los medios, en fin, toda la rosca. En bogotano, grupo de personas que toman las principales decisiones y usufructúan todos los honores. ¿Será que en la urna se podrá encontrar el secreto del personaje de Bogotá que tanto ha buscado a través de este viaje por las palabras de Royal Urban Society? Las circunstancias y el paso inexorable de los años han hecho que la apertura de la urna esté rodeada de un halo de misterio. Los bogotanos que sellaron la urna no se movilizaban en bus ejecutivo, sino en tranvía de mulas. Cuando este desapareció, se reemplazó por el tranvía eléctrico. Y cuando este también se extinguió, en Bogotá se acabó la época de la Atenas sudamericana. ¿Qué pasará cuando mueran los buses ejecutivos practicando el concepto de chatarrización? Entonces, chatarrizan el bus o chatarrizan los buses y al mismo tiempo chatarrizan un pobre. Y chatarrizan un pobre, al chatarrizar un pobre quedan conductor, muchas familias aguantando hambre. Eso no lo ven. Para mí los ejecutivos, son los que tienen el tal cuello blanco allá en el Senado, en el Congreso y todo eso ahí, ¿sí? O sea, los ladrones de cuello blanco, que son los tales ejecutivos. Los ladrones de cuello blanco en Bogotá no hacen robos pequeños, sino chancucos o chanchullos. Los chancucos o chanchullos no son unas tripas del marrano, sino unos hurtos millonarios hechos generalmente por medio de contratos con el Estado a través de costumbres típicas como el serrucho. El serrucho bogotano no solo es una herramienta de carpintería, sino una repartición del dinero público entre privados, que también se denomina como tajada o mordida. En fin, chanchullos, chancucos y serruchos, como los que se judicializaron en el año 2012 por las obras de la Avenida El Dorado, que recibieron el nombre infantil de carrusel de las contrataciones. Para sobrevivir a tanta serruchada, los bogotanos, como el aspirante a matador Juan Solanilla, a través de la historia han echado mano de costumbres y deportes como el toreo, de donde vienen palabras de resignación y fortaleza como capotear, que quiere decir hacerle un quite al toro de la desgracia. Pero como muchas veces, para salir adelante no basta con la habilidad para capotear, los bogotanos echan mano de palancas de mayor calado que las roscas. Una de ellas es la Virgen de Guadalupe, que aunque no es colombiana, como la de Chiquinquirá,
es la principal palanca ante Dios del gran número de bogotanos que siguen el Mexican Way of Life. ¿Aló? Sí, señora. Con mucho gusto. Bueno, sí, señora. Bueno. Bueno, ya, nos vamos a trabajar. Igualmente siempre yo me despido de ella y le pido que me proteja y nos ayude. Ahora, los bogotanos que no practican el Mexican Way of Life prefieren el American Way of Life con su consumo y sus costumbres familiares, como el picnic. El picnic en Bogotá no es una organizada comida de campo con mantel de cuadritos, sino un paseo dominguero, que puede ser a través de la modalidad Tren de la Sabana o de la del popular Paseo de Olla, de toda la familia con piquete de papa criolla, morcilla, longaniza, chunchulla, bofe y picadito con taponazo a la olla incluido. ¡Fórmense de otra manera! ¡Fórmense de otra manera y rápido! ¡Uno, dos, tres! ¡Listo! ¡Quietos! ¡Chicha! ¡Ya! ¡Formados, formados! ¡El balón! ¡Dejen ver el balón! ¡Mirando para... mirando la cámara! ¡Un, dos! ¡El balón! ¡Un, dos! ¡Ya, ya! ¡Gracias! Al lado de estas costumbres de origen foráneo, los bogotanos se han inventado toda una serie de diversiones propias para irla llevando, como la ciclovía del domingo, los aeróbicos de parque, las acrobacias y maravillas de semáforo y el superatávico deporte del tejo, que es una especie de boliche pero echando piedra y candela, mejor dicho, quemando mecha. Finalmente, en el mes de diciembre, sobresale la afamada novena bailada. Mariposas amarillas, que van a liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas, que van a liberadas. ¡Feliz año! Volviendo a la sección de entretenimiento, otra de las maneras que tienen los bogotanos de relajarse, es decir, de andar frescos y de rebuscarse para el futuro, consiste en sacar a pasear a los perros finos y ponerse gafas oscuras en los parques del norte de la ciudad, mientras en el sur se montan en el carrusel del rebusque más dulce del mundo o toman leche de cabra, igualmente dulce, en el barrio 20 de julio. Uno de los vecinos del barrio del 20 de julio es el divino niño bogotano, que es una adaptación del de Praga, pero que tiene mejores compañías. Alrededor del divino niño y aprovechando los 9 días que dura pagarle una promesa, se dan cita a los más característicos personajes de la bogotaneidad camelladora. Ahí están los payasos, los tombos, los barnis latinos, los vendedores de minutos, los de algodón de azúcar y los de ilusiones disfrazadas de pompas de jabón. La mayoría de esta muchedumbre le da gracias al divino Baby, por vivir de milagro, y le pide que le siga haciendo el milagro para poder vivir y, claro, salir adelante. Que es lo mismo que le piden a Leo Cop, los que van al cementerio central, al señor caído, los que suben a Monserrate, y los que le rezan a la Virgen de Guadalupe entre tamales, fresas con crema, obleas, almojábanas, postres de natas, chocolate y demás galguerías, es decir, delicias de la gastronomía bogotana. Si las cantamos aquí, despierta, bien, despierta. Mira, la luna ya se dio. Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte. Con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste. Sin
no fuera ejecutivo, Vicente quizás tendría que desplazarse en bicitaxi y para afrontar las lesiones del deporte dominguero, visitar al sobandero, que es la versión popular bogotana del masajista y del médico ortopedista. Pero claro, él es un ejecutivo y eso tiene sus ventajas. Entonces, sigue la siguiente parte de mi ritual de los domingos, que es el masaje con Rosita. Nuestro sobandero no ha estudiado en ninguna universidad, pero lleva 3 generaciones sobando, descuajando y atornillando osamentas, y de ahí la confianza que le tiene su clientela, a la que diagnostica y arregla de un solo tirón. Eso sin contar con la ventaja de que una atención suya cuesta 20 mil pesos, mientras que un médico cobra 150 mil, solo por la consulta, y una masajista, como la de Vicente, 100 mil. 15 años. ¿Cómo le hace ya Antonio? Bueno, hasta aquí llega y es el masaje. A pesar de la oposición de algunos veganos y de unos antitaurinos pacifistas, y no obstante la fuerza de las influencias mexicanas, estadounidenses y últimamente argentinas, que se manifiestan en los cantos de las hinchadas de los equipos bogotanos, en Bogotá persiste el estilo español con mucha fuerza, lo que se nota sobre todo en las corridas de toros. Los que asisten a toros generalmente son gente divinamente, que usa chaquetas de gamuza y bebe manzanilla como en Sevilla. Entre ellos sobresalen los delfines. Un delfín en la monarquía absolutista francesa era el hijo del rey y en la monarquía alternada colombiana, el hijo de algún presidente. Ahora, así le pese a los antitaurinos, los que se le meten a un toro de 400 kilos son unos berracos, unos echados para adelante, como el Julio Solanilla. Ahora, una cosa es ser un berraco y otra dárselas de berraco. Cuando alguien se las da de berraco sin serlo, puede quedar como una hueva, que es lo mismo que hacer el oso, es decir, el ridículo, que es lo más temido por cualquier bogotano divinamente. Está la casa de mis abuelitos y acá la casa de los hijos, que es este conjunto de acá, de 4 casas. La bagacera se llama la mía porque adentro hay un trapiche del siglo XVII. Y en la mitad, como muy de pueblo español, es la Plaza Toros con su iglesia al lado. Alejandro Riaño hace stand-up comedy, pero su abuelo, el señor Pradilla, descendiente del oidor que fundó el pueblo de Barichara, ha recorrido el país comprando cosas viejas en iglesias y anticuarios para construir un pueblo español, de los que ya no quedan ni siquiera en España, en plena sabana de Bogotá. Acá obviamente se ha casado toda la familia. Acá me terminaré casando yo. Sobra decir que el señor Pradilla es un cachaco de los que dicen ala, chisiado y su merced. Además, tiene un museo taurino donde esconde unos cuantos tesoros secretos en los que puede estar escondido el personaje de Bogotá. Y en una corrida de esas, con Pepe Cáceres, que estuvo muy medroso y un toro muy bueno, que lo habíamos descubierto nosotros, que el toro era muy bueno y el tipo le cogió como asco. Empezó a sacarle el quite al toro y entró a matarlo. Y entonces terminó la faena y todos los de la fiebre taurina, comandados por Manuel Santa María y Pradilla, le dimos la espalda, nos volteamos y era una especie de insulto al pobre Cáceres. Eso pasó el domingo de los toros. El miércoles llegaron a mi casa donde yo vivía en la calle 82, un tipo con un paquete. El señor Pradilla, sí, a la orden. Es que el maestro Cáceres le manda esto. Para que la vean. Ya de buena luz. Ahí. Fue como un tapabocas, ¿no? Ustedes me nombraron la madre, aquí va esto, pues. Don Pradilla tampoco pudo decirnos cuál era el personaje de Bogotá, de modo que tocará volver a la urna del centenario a preguntar en nombre de The Royal Urban Society. Contra la historia, la apertura de la urna. Por una parte, me sentí muy contento de que no se lo hubieran robado. Lo que había dentro, pero por otra parte me provoca una decepción porque yo pensé que podríamos encontrar de pronto una palabra cabalística para entendernos o para entender Bogotá. Usted, la urna que va a dejar para el siguiente centenario, ¿qué palabra les dejaría a los bogotanos venideros que permitiera entendernos o entender esta ciudad?
Esto tiene que ver con una respuesta que le di a unos medios internacionales. ¿Qué nos falta después de 200 años? Este es un país que prácticamente en 200 años ha estado en guerra. Muchas guerras civiles, mucha confrontación armada, el conflicto armado interno más antiguo del mundo. Y yo diría que el anhelo y esa palabra cabalística o esa palabra mágica tiene que ser paz y reconciliación. Por respuestas gomelas como estas y por algunos chancucos que se descubrieron y resultaron ser unos tumbados tenaces, este alcalde de Bogotá resultó quemado. Un quemado bogotano no es alguien achicharrado por el fuego, sino un político, actor o cantante que ha quedado sin opciones porque ya nadie cree en él. El alcalde además terminó recluido en su casa por cárcel. La casa por cárcel es la manera colombiana de encanar a los que no son de Ruana. Por algo bien sentenció el chino Confucio, que no era un niño bogotano sino una pepa, es decir, un hombre muy inteligente nacido en la China, que toda forma de gobierno debe comenzar por el respeto a las palabras. In the Royal Urban Society, we believe that city's success is measured less by its riches, the beauty of its buildings, or the quality of its streets, than by its capacity to create better or worse human beings. How can one judge a city where the beggars are historians, the prisoners poets, and you can understand the world through a shoe? How can one justify it if its ethics are based on taking or not taking unnecessary risks? That is to say, on abuse and lack of trust. How can one discover the essence of a being that calls failure success and robbery a millionaire's ride, a false positive or social cleansing? And how can you not love a place where the wonderful is commonplace and the urge to improve is never lost? It's at this point that we recall the Muisca legend that maintained that Bogotá was a body of water, that is to say, a mirage. And a mirage cannot look ahead because it is a deception. It hides itself and shows something else. At this point, we decided that if we wanted to find Bogotá's character, as well as listening to its language and fitting its shoe, we had to look at it in a different way. Una vieja leyenda chibcha aseguraba que Bogotá era un espejo de agua, situado en una meseta rodeada por una corona de montañas. Si la sabana de Bogotá es un espejo de agua que reproduce la verdad, para descubrir el personaje de Bogotá, habría que descubrir sus mismos habitantes, sus mismas calles, sus mismas leyes y sus mismas palabras, pero en forma invertida, como si se hiciera frente a un espejo. Thank you.
hermanos, todos somos dioses. This character should look at itself in the mirror. Bogotá es progreso, tradición, modernidad, corazón, bursátil, clásica, colonial. Bogotá es cultura, maravillas, arte, compras, chocolate. Bogotá es una ciudad un poco clasista que quiere salir adelante, con gente que no tiene mayores ni menores vicios que la gente de otras ciudades. Pero eso sí, es fresca, estoica, heroica, locuaz, recochera, familiar, ejecutiva y sobre todo enigmática. Bogotá es la capital de Colombia. Con mi madre, con todos mis amigos, y el paseo bonito, con la misma dos.